el porqué el hacer una página web. Lo más importante es que como centro de salud no podemos quedarnos estáticos a la evolución de las nuevas tecnologías de las que tenemos disponibles. Por lo que entonces hemos pensado en crear esta página, primero y muy importante, para tener informado a la población, demostrar la forma de trabajar, que ellos conozcan cómo se trabaja en el centro de salud, que haya mayor relación entre los profesionales, porque esto hace trabajar en equipo para preparar artículos y sesiones que luego se irán descargando, que vea la población que somos un centro transparente, que no vamos a engañarlos, sino que todo lo van a tener a disposición, todo lo que es el centro de salud a su disposición. La única parte es la zona restringida, que ahí es donde no va a poder entrar nadie sin que se la acredite. Vale, por lo que veis, el centro, la página web tiene varias respuestas con información, horarios, ¿vale? Y últimas noticias que siempre salen ahí. Tenemos para la gente un buzón de sugerencias que ellos pueden hacer inicios, nunca en una zona de información, ¿vale? En la que los pacientes entran y nosotros ven destacados los teléfonos, ¿vale? Los teléfonos que hay en el centro, le dais a más y veis más teléfonos. Tenemos un mapa web, pero para que el paciente, como vamos, los pacientes de aquí son derivados a varios sitios, para que puedan desde su casa saber cómo se llega al centro, cómo se llega a Juan Llorens y cómo se llega al Hospital General desde casa, ¿vale? Se ha puesto, habéis visto que hemos puesto el icono desde el típico, hemos puesto el logo del centro también. Se informa a la población los talleres que se están haciendo, que actualmente son los de educación maternal en el gimnasio, masaje infantil, tienen las farmacias de guardia de cada día, ¿vale? Si nos dejan, y luego tenemos una zona que es Cuídate, que es de la consellería, porque lo que queremos dar al paciente es, por ejemplo, tienen la guía del paciente, que veréis que es, ¿qué derechos tienes? ¿Qué deberes? La información de nosotros a los pacientes, qué cantidad de servicios estamos dando, qué documentación hay, cómo se recogen partes, cómo se dan los tratamientos de TLD, etc. Pero al paciente tenemos que informarlos, pero también tenemos que formarlos para que vengan un poquito más, que sepan más de lo que hablan, darle la información. Y entonces le hemos hecho un habla del paciente, que ya habéis visto que hay dos partes, se han hecho los artículos, cómo dejar de fumar, y la cesta de la compra, que están los aditivos y colorantes. Cada, esto es para que se vaya haciendo uno al mes más o menos, para que lo trabajemos, tiene que ser propio, no podemos estar haciendo cosas control de copiar de otros centros ni de artículos. Tenemos que hacerlo, aunque luego pongamos de dónde se saca, con nuestro lenguaje, que lo entienda la gente. Las preguntas más frecuentes, y las conseguimos del Hospital General, que son las preguntas que ellos tienen en su página, cómo puede solicitar una copia de su informe, cosas que el paciente, que nosotros también debemos de saber, ¿vale? Que no se puede estar hablando con un PEN o un CD la información. Y luego hemos hecho un soporte vital básico, ¿vale? Para la población, que ellos entran, ven lo que tienen que hacer y tienen una teoría. Cuando vengamos, hagamos ahora el taller que se va a hacer de reanimación, grabaremos, ¿eh? Los horarios, que ya los habéis visto, servicios, esos son los horarios de médicos, luego los servicios que tenemos, va por plantas para que los pacientes sepan qué hay, qué consultas hay en cada zona, ¿vale? Y luego, muy importante, el blog. El blog es para todos, artículo que veáis, que queráis, se manda por el correo vuestro interno y podemos linkar todo y presentarlo, ¿vale? Y ahí hemos ido descargando los articulitos. Si veis, el aula de paciente aparece en varios sitios. Cosas de información aparecen en varias hojas para que la gente vaya mentalizándose. Tenemos la